Esto es Lo que se dice. Se dice que algunos de los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo, entre ellos la morenista Lisette Marcelino Tobar, no están conformes con la manera en que el diputado priista Roberto Rico Ruiz dirige los trabajos, pues señalan que no respeta el orden de prelación de los asuntos y dictamina primero lo que más le interesa a él o a sus compañeros de fracción, mientras que va dejando en rezago los que no son de su interés. Se dice que la que no para en sus ocurrencias es la diputada morenista Sharon Macotela Cisneros, a quien ahora en plena sesión ordinaria le dio por reproducir el audio del discurso de uno de los candidatos a gobernador del estado, lo que constituiría una violación a la imparcialidad con que deben regirse los representantes populares y funcionarios públicos, sobre todo en horas laborales. Flaco favor es el que los morenistas tienen con este tipo de aliado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.